Al menos cuéntame un cuento. Ya, pero si aún no has terminado el libro. Pero, Trolli, ¿puedo dormir contigo? Es que ahora tengo más miedo que antes. ¿Es un nuevo día? ¡Trolli! ¡Trolli! ¡Buenos días! ¿Quieres galleta? ¡Buenos días! ¡Oh, desayuno, sí! ¿Quién va a estar atrás durmiendo en casa? Pues porque quiere dormir más de 10 horas y su abuela no le deja. Entonces, pues, se viene aquí. ¿Le dejas? A ver, pero es nuestro amigo. Oh, vaya. ¿Quieres café? ¡No, no, no! ¡Qué asco! ¡Sabe agua de fregar, Trolli! ¡Ya vas a ver agua de fregar! ¡Sí, sí, sí! ¡Estamos ricos, café! Además, tengo un poco... ¡Halo! Ah, pero, ¿sabes qué? Halloween también tiene cosas buenas, porque me recuerda que es el día de los dulces. Podemos ir a comprar, porque luego vienen niños y si no les das, pues te asustan. ¿Compramos dulces? No, que lo quieres para ti. No, no, pero que solo me tomo la mitad. O bueno, todos, pero es que es un día especial, Trolli, es Halloween. Bueno, vale, pero ¿sabes dónde hay alguna tienda? No, la verdad, es que no me sacas de paseo. Pues despierta, Timba, que seguro que lo sabe. Ah, claro. ¡Timba! ¡Timba! ¡Despierta! 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 ¿Tienes perro? ¡Que vamos a ir a comprar dulces! ¿Ah, sí? Pues traerme alguno. ¡De Halloween! ¡Oh! ¡Huesos! ¡Pero tú no comas! ¡Para la decoración! ¡Da igual! No. ¡Igualmente está rica! Oye, Trolli, ¿falta mucho? ¿Para qué? ¡Para llegar a la tienda de caramelos! ¡Pues acabamos de salir! ¡Vámonos! Pero si tengo yo el mapa, ¿cómo no te vas a fiar? Pues no me fío en nada. Soy súper confiable, ¿vale? 3 diamantitos más tarde. Pero Mike, ¿no será mejor que cojas y uses el mapa en vez del olfato, macho? Ah, sí, tienes razón. Espera, lo miro. ¡Corre! ¿Por qué te paras? No, por nada, por nada. Es por aquí, por aquí, por aquí. ¿Por qué me haces esto? Que estamos ya al lado. Que me lo dice mi instinto perruno. ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira esa cosa! ¿Qué cosa? ¡Eso! ¡Es decoración de Halloween! ¡Seguro que es una tienda de dulces! ¡Pero cómo va a estar en la tienda de dulces! ¡Que sí, que sí! ¡Me lo dice mi instinto perruno! ¡No te acerques ahí! ¡No me da buena espina, eh! ¿Cómo que no? ¡Tampoco! A ver, ¿por qué decoración de Halloween? ¡Hala! ¡Seguro que tienen todos los caramelos del mundo! ¡Está súper bien decorado! ¡No, no! ¡No entres! ¿Eh? ¡No entres, Mike! ¿Qué? ¡Mira algo por aquí! ¡Mina abandonada! ¡Peligro! ¡No pasar! ¡Mina abandonada! ¿Es que es verdad? ¡Claro! ¡Si pone peligro no pasa! ¡Seguro no que hay diamantito! ¡Seguro que hay diamantito! ¡Dónde va! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Que no baje! Solo una miradita, solo una miradita. ¿Qué? ¡Hola! ¡Qué vértigo! ¡Parkour! ¡Yo soy bueno haciendo parkour! ¡Ah! ¡Yo no! ¡Ostras! Timba, yo creo que hasta aquí has llegado, ¿eh? ¡Yo os espero aquí, vale, chavales! ¡No, vente, vente! Uy. ¡Ey! ¿Qué? ¡Qué tirado, hombre! ¡Aquí! ¡Oye! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Con cuidado, con cuidado! ¡Me da mucho miedo! ¡Cuidado con los saltos! ¡Que se cae en Timba! ¡Me da mucho miedo! ¡Oh! ¡He podido, he podido! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Está peligroso, eh! ¡Timba, ten cuidado! ¡Qué cuidado! ¡No! ¡Es muy peligroso! ¡Que no nos vamos a quedar a vivir aquí! ¡Que da mucho miedo! ¡Sí, si hay una cama delante yo me quedo durmiendo! ¡Recogemos el diamantito y nos vamos! ¡Y yo sí, café también me quedo! ¿Eh? ¡Vale! Bueno, ya vosotros, os quedáis solos y me acompañáis a la salida. ¡Decoración de los huesos! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Me he pegado sin querer! ¡Hola, hola! ¡Estamos súper fuertes! ¡Tengo miedo! ¿Para matarlos? ¡Pero que esto está lleno de bichos! ¡Con razón que no hay que entrar! ¡Pero dónde nos han metido! ¿Tal vez deberíamos dar la vuelta? Yo creo que sí, ¿no? ¡Sí, sí, sí! ¡No, pero no! ¡Ahora está más peligroso que antes! ¡Hay monstruos por todos lados! ¡Estamos acorralados! ¡Bueno, vamos por aquí! ¡Yo lo! ¡Vamos! ¡Yo primero! ¡Soy valiente! Vale, vale, vale. Sabía yo perfectamente que no había que entrar. Hay que tener cuidado, ¿eh? A lo mejor hay otra salida. ¡Ahí vamos a morir! ¡Está esto lleno de creepers! ¡Qué muy peligroso! ¡Correr, correr, correr, correr! ¡Correr por el diamantito, por el diamantito! ¡Corre, corre, corre! ¡Pero qué diamantito, ni que leche! ¡Si habría que ir a por dulces! ¡Sí, aquí no hay dulce! Esto se está estrechando cada vez más, ¿eh? ¡Tengo claustrofobia! ¡Pero por qué! ¡Por qué te asomas tanto! ¡Hay agua! ¡Hay agua! ¿Estás bien? ¡Hala! ¡Bien, vivo! ¿Vamos allí? ¿Vamos con él? ¡Sí, sí, sí! ¡No, porque si voy luego huelo a un perro mojado! ¡No me gusta! ¡Vale, venga, no vayas! ¡No! ¡Trolli, no! ¡No pasa nada! ¡Trolli, no! 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 ¡Trol
tranquilo. ¿Estás bien? ¡Estamos seguros! ¿Cómo volvemos ahora? No se puede. Oh, pues entonces hemos llegado a Mordor, el infierno. ¡Hola! ¿Qué burro tienes? ¿Es una dungeon? Sí. Muy buena imagen. ¡Que no brilla! ¡Es preciosa! ¡Que hay un Wither arriba, Mike! ¡Mirad cómo brilla! ¡Cargamos aquí, perro! ¡Ella! ¡Es más bonito que el diamantito! ¡Y es... ¡es mía! ¡Ari! ¡Corre! ¿Crees que puede escapar de ahí? Apuesto a que ya no te quieres quedar a vivir aquí, ¿eh? No, pues la verdad que no, porque hay un Wither. Si hubiera una cama me hubiera quedado. ¿Qué es? Es un cañón de TNT. ¿Ah, vamos, sí? Subir, subir aquí. ¡Ah, oh, corre, 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 ponte! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre! Tesoro en mi estantería de los tesoros. Una estrella del Nether más tarde. Qué bien, ya estamos cerca. La verdad es que tengo algo de hambre, ¿eh? Oye, Mai. ¿Qué? Enséñamela, que todavía no me la has enseñado. ¿El qué? ¿El rabo perruno? ¡No! ¡La estrella! ¡Oye! Aquí, cariño. Preguntamos por ahí sobre ti. Esas personas te echaron a la calle a patadas. Te odio. Estoy harto de ti. Te odio. Pues a lo mejor eso no es bueno para él, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué bonita es! ¡Es que brilla un montón! Nunca permitiré que me la quiten. Creo que ya se han ido. A ver. ¡Trolli! ¡Trolli! ¡Oh, sí, 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 sí! Vale, te voy a guardar... aquí. La verdad es que me ha dado algo de hambre. ¡Trolli! ¡Trolli! ¿Qué? ¡Que ya no te odio! ¿Dónde estás? Bueno, pues vamos a la cocina. ¡Uy! Trolín, falta mucho, tengo hambre. ¿Hambre? ¿Quién ha dicho hambre? ¿Tengo una lenteja? ¡Oh! ¡Hola, abuela de Timba! Sí, una lenteja, la verdad es que me gustaría mucho. Sí, venga, pues yo te la voy a hacer, pero te la hago en mi casa, que tengo allí... ¡Que métete en tus asuntos! ¡Ya no quiero tus lentejas! ¡Fuera! ¡Te odio! Oye, ¡fuera! Oye, ¡fuera! 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 ¿Qué maneras son esas de tratar a la abuela? Estoy protegiendo la casa, Trolli. ¿De qué? Si, está, pues si es la abuela de Timba, no pasa nada. ¿Qué? Los perros protegemos el hogar. Un perro malo. ¿Eh? ¿Por qué? Vete a dormir. Que no quiero. Que sí, vete. Ay, tan preocupada. ¿Dónde está? Está aquí. Está bien. No ha pasado nada. ¿Eh? ¡Trolino! ¡Trolino! ¿Qué? ¡Que no tengo reflejo! ¡Que no tengo reflejo, Trolino! ¿Cómo que no tienes reflejo? ¡Me he asustado! ¡No tengo reflejo! Pero que sí está, que yo sí te veo. ¡Tengo miedo! ¡Ay! ¡Que no! ¿Eh? ¡No te preocupes! ¡Mira! ¡Ya lo he tapado! ¿Cómo que no me preocupe? ¡Eso no es normal! Ya lo he tapado el espejo. ¿Lo has tapado? Sí, ya no pasa nada. ¿Seguro? ¿Seguro? Lo he tapado. Bueno, pero... ¿aún refleja un poco? ¡Que no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo has visto! ¡Lo has visto! ¡Lo has visto! No, no. ¡Y aléjate del espejo y de mi estrella!
¡Ay! ¡Ay! ¿Eh? ¡Ya, ya, no, ya voy, ya voy! Sí, sí, sí. Estaba mirando las cosas. Yo estoy. Te veré cuando vuelva, estrellita. Vale. Deja la estrellita ya, que pesado está con la estrellita. ¡Vámonos! ¡Me perro! ¡A Tropicubo! Oye, seguro que no nos la podemos llevar. Siento como que me he librado de una carga. Ya me siento mucho mejor, Trolli. Sí, me alegro mucho, Mike, que estén ya mejor. ¡Sí, vamos de vacaciones! ¡Qué bueno, eh! ¡Qué bueno que nos vayamos de vacaciones los tres, eh! Esto puede ser el comienzo de una gran aventura, ¿sabes? ¡Sí, yo creo que sí! Sí, yo también, aunque creo que este souvenir me ayudará a superarlo. ¡Diamantito! Estoy pensando en el diamantito. Bueno, chicos, me voy a mi casa a esforzarme. Nos vemos mañana. ¡Adiós! ¡Adiós! Sonríe. ¿Crees que ha muerto? Lo que creo es que volverá. Su infancia, quebrada por su madre. Salieron niños de la calle. Sin una madre que lo arropara. Estaba completamente solo. Igual que nosotros.
Ne hayatlar ümid ile zamansız yollara düştü. İlk yenilen biz değildik elbet. Gün oldu dünyaya küstü. Ağlama anne benim için ağlama. Ben de herkes kadar aldım acılardan. Ağlama anne benim için ağlama. Ben de herkes kadar yandım. Su voluntad se equipara a la mía.